La dictadura de Daniel Ortega secuestró a 9 sacerdotes en solo 10 días, entre el 26 de julio y el 5 de agosto de 2024. 7 pertenecían a la diócesis de Matagalpa y 1 a la diócesis de Estelí, que son administradas por el obispo Rolando Álvarez, excarcelado y desterrado a Roma en enero pasado. Otro sacerdote secuestrado pertenecía a la diócesis de Juigalpa en el departamento de Chontales. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció que los sacerdotes se encuentran en desaparición forzada, aunque fuentes cercanas a la Iglesia Católica señalan que todos ellos se encuentran en condición de casa por cárcel en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua. Se trata del operativo más amplio que ha desplegado el régimen contra la Iglesia desde enero pasado, cuando desterró a Roma a Monseñor Rolando Álvarez y otros 18 religiosos que mantuvo como presos políticos. Esta nueva escalada represiva inició el 26 de julio con la detención del administrador ad omnia de la diócesis de Estelí, el sacerdote de 79 años Frutos Constantino Valle Salmerón. Las detenciones continuaron los primeros días de agosto, con el arresto del vicario judicial y canciller de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Ulises Vega. También el vicario pastoral de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Edgar Sacasa, seguido del párroco de la iglesia San Francisco de Asís de Juigalpa Chontales, Fray Silvio Romero. También el administrador de la parroquia Santa Lucía en Ciudad Darío y del asilo de ancianos San Francisco de Asís en Villa Chahuitío, Cébaco, el sacerdote Marlon Velázquez. También el sacerdote de origen mexicano Raúl Francisco Villegas, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Matihuás. Además, secuestraron al rector del Seminario de Filosofía San Luis Gonzaga y párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe de Matagalpa, el sacerdote Jarvin Torres. También el párroco de la iglesia Inmaculada Concepción de María en Cébaco, Jairo Pravia, y el vicario parroquial del mismo templo, el padre Víctor Salvador Godoy. Inicialmente se reportó entre los detenidos al sacerdote Antonio López y los frailes Edilio Javier Cruz y Francisco Tercero Gómez, quienes pertenecen a la Orden de Frailes Menores, y el diácono Ervin Aguirre. Sin embargo, fuentes cercanas a la iglesia afirman que están en libertad. Lee más detalles en confidencial.digital.